Nit estrena en el Teatre Victòria del Paral·lel la revista Feliz Navidad, un títol una mica curiós per l'estiu. La Barcelonina Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample està de festa major. Del 30 de juny al 6 de juliol surt al carrer a ballar, a menjar, a veure, oh, i a teatre. Així, ahir, al pati de la Casa Lizalde es va representar l'obra Tasta Fali, de la qual veiem imatges. Seguiran avui a Veneres i Cremat a la plaça Tatuant, a la Cavall Bernat, i l'actuació en dies successius de la vella Dixi l'Enjaç, la Murga, els Grells de l'Anjova i altres. Més tard, la bonica vila d'artistes que avui es presenta al Teatre Victòria del Paral·lel amb la revista Feliz Navidad prenia la fresca i San Francisco de Dojo. Després de l'esgotador assaig general, gairebé totes són molt joves i debutants, vedets d'estrena, autònom de la veterana Ivette René. Soy la mamá de ellas. La mamá. Lo primer que ja que preguntar, suposo, en aquesta revista és per què, estrenada el mes de juliol, es diu Feliz Navidad. Mira, me he puesto Feliz Navidad porque si hubiéramos puesto un nombre, un título de Viva el Paralel o algo así, la gente, pues una revista más, pero siendo Feliz Navidad, pues la gente dice, están locos, ¿qué pasa aquí en el Teatro Victoria? Y entonces la gente va a entrar a ver lo que pasa ahí dentro, pues Feliz Navidad, para llamar la atención. ¿Y esteu realmente bojos? Si estamos locos, dice. Sí, me parece que un poquito, pero locos de alegría y de juventud y de belleza y de todo. ¿Qué significa el Paralel y el Victoria para Ivette René? Pues significa muchísimo, porque debuté en el año 65 de Vedette, ahí en ese teatro tan bonito. Iba con una compañía que estaba Escamillo, Velador Rivita, Carmen Delirio, vino Alicia Tomás, las dos debutábamos de Vedette. ¿Cuándo piensa retirar Ivette René? Pues después de esta revista, si Dios quiere, ya me retiro. Es el último espectáculo que voy a hacer. ¿Y dejará todas estas nenas de...? Sí, mis sucesoras, que están muy bien. Pienso pues que el año que viene habrá otra revista, pero ya no estaré yo. A Feliz Navidad hi ha més noies, més, i l'actuació estel·lar de Rosita Ferrer, una cantant que torna als escenaris 10 anys després de retirar-se.